Consciente de la importancia de realizar el mejor manejo de la información, ESA implementó nuevas herramientas tecnológicas. Un software administrativo para la planeación de sus recursos empresariales a través de la ejecución del proyecto ERP. Es el responsable de la estrategia de mejoramiento de ESA. Este proceso tiene como fin garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los procesos empresariales en las filiales que conforman el grupo empresarial EPM. ESA es una de ellas. En 2011, ESA inició una etapa de modernización y evolución tecnológica con la implementación de las normas internacionales de información financiera NIF, un lenguaje financiero común en el mundo que permitirá la integración de ESA con otras empresas en cualquier lugar del planeta y bajo las mismas reglas. Las NIF son las normas internacionales de información financiera. Que permite que cualquier empresa en cualquier parte del mundo sea comparable con otra. Porque antiguamente, antes de que estuvieran las NIF, lo que se hacía es que cada país tenía su propio sistema de normas y no conversaban unas con otras. Entonces, lo que uno entendía en un país por una cosa, en otro era una cosa diferente. La adopción de normas globales NIF permite a ESA posicionarse en el mercado internacional y mejorar su competitividad. Las NIF incrementan la comparabilidad y la transparencia de la información financiera para agilizar los procesos, brindan credibilidad y oportunidades de inversión. NIF es una de las razones por las cuales ESA implementa el software ERP OneWord para trabajar con un sistema que permita realizar los procesos bajo este nuevo idioma. De eso se trata, de administrar la empresa bajo un solo software. El grupo empresarial está adaptando este software para que todos hablemos el mismo lenguaje en términos de prácticas contables y financieras, y porque además nos genera una plataforma de confiabilidad informática para que se apliquen de manera inmediata las normas de información financiera de carácter internacional, las famosas NIF. Es una consecuencia del proyecto NIF. Consiste en replicar los procesos de EPM para la parte de finanzas, de abastecimientos y de mantenimiento. Es un proyecto que impacta cerca de 23 procesos de la compañía. Es una revolución a la operación diaria de la empresa. Los primeros modelos del software ERP aparecen en la Segunda Guerra Mundial para gestionar los recursos de los materiales que se necesitaban en esa época. En los 90, dado el contexto de negocios que se empezó a vivir y la competencia global que exigían mayores niveles de eficiencia y productividad, la industria del software desarrolló los ERP. Este sistema homologa y automatiza procesos para integrar información entre las filiales del grupo empresarial EPM de las que ESA hace parte. De esta manera, se eliminan los complejos enlaces entre los sistemas de las diferentes áreas. Nos van a permitir tener una mayor transparencia para todos los grupos de interés, es decir, para los empleados, para los dueños, para la comunidad, para los clientes, para los contratistas, para los proveedores. Más eficaz, que no haya reprocesos, que se deje de dar tanto trámite de orden administrativo para que sea un trámite más de orden transaccional financiero en el software como tal. Las aprobaciones de orden electrónico desde el punto de vista de donde usted se encuentre, no se necesita esperar a que llegue el gerente o el subgerente o el jefe del área para una aprobación, sino que directamente en línea se puede hacer, y eso agiliza todos los procesos. De modo que el intercambio de información es mucho más sencillo, mucho más fácil. Hay que consolidar toda la información financiera de todo el grupo. Entonces, la única forma de hacerlo es que todos estemos en la misma herramienta. Homologar procesos, integrar la información de la empresa, crear un lenguaje común entre las filiales y disminuir costos son solo algunos de los beneficios que ofrece el sistema ERP. Se gana en ordenamiento de procesos. Se gana en agilidad y trazabilidad de las transacciones, en control y auditoría.
Para el grupo empresarial EPM, el programa ERP es un elemento estratégico que registra información con base en estándares internacionales y homologa sus reportes financieros. Además, es un sistema que facilita la integración como grupo EPM. EPM busca como grupo. Fortalecer, digamos, unos niveles de información que los puedan manejar a nivel de grupo, que podamos sacar consolidados, que trabajemos todos igual. La conformación del equipo de trabajo. Establecemos un funcionario de EPM, ¿no es cierto? Este funcionario de EPM, ¿qué hace? Se encarga de coordinar los recursos que hay al interior de EPM, ¿no es cierto?, que se encargan de venir a la ESA para hacer acompañamiento y aseguramiento de calidad, tanto funcional como técnica. Al brindar la posibilidad de compartir la información financiera entre las 12 filiales del grupo empresarial EPM, se constituye un único conjunto de parámetros para analizar el desempeño de las empresas. Así, se incrementa la transparencia y confianza, los cuales se reflejan en el servicio a sus usuarios. Bueno, definitivamente ahí tenemos como varios beneficios. De cara a procesos, vamos a tener procesos ya o la posibilidad de replicar procesos, la posibilidad de tener una plataforma unificada en cuanto a sistemas de información, prácticas y lenguajes comunes, manejo relacionado con calidad de datos, mayor trazabilidad, mayor información conectada para el grupo empresarial. ESA ha contado con el apoyo y la disposición del trabajo en equipo del grupo empresarial EPM. Los resultados del proceso se evidencian en las jornadas de aprendizaje e intercambio de conocimiento que se realizaron a 260 funcionarios de ESA. El proyecto ERP cuenta con el acompañamiento de 8 funcionarios de EPM y 10 profesionales de Amazing, firma consultora especializada en el tema. Las capacitaciones son coordinadas por el grupo EPM, pero la tendencia es que sea el mismo equipo de trabajo base de ESA quien se encargue de las capacitaciones. Entonces nos encargamos mucho de que la gente de la filial conozca cómo la herramienta apoya el proceso. La función nuestra es apoyar ahora en la electrificadora la salida en vivo del sistema OneWorld, en todo lo relacionado con la manera de funcionar del sistema, los procesos y cómo se homologan los procesos en EPM y cómo se presentan aquí en la ESA. El sistema ERP ya está en funcionamiento en algunas áreas de ESA y se espera en el corto plazo su implementación total. Al regreso, en ESA es mi gente, conoceremos cómo el proyecto ERP beneficia a los usuarios. La persona antes tenía que venir. ESA realizó la reunión Café con Energía, que convoca a los clientes del sector comercial e industrial para socializar temas como el mercado energético en Colombia, la dinámica en la compra de paquetes de energía eléctrica y nuevas disposiciones en contratación en el mercado regulado de energía. Trimestralmente estamos invitando a los usuarios afiliados a ANDI, a los clientes de ESA, a conocer de cerca las condiciones en las que se está desarrollando el mercado energético, a conocer diferentes opciones para mejorar su eficiencia en el uso de la energía eléctrica. Este tipo de reuniones porque uno se da perfectamente cuenta del mercado del tarifario y entonces encuentra las distintas opciones de reducción de costos en la compra de energía. Las reuniones Café con Energía son apoyadas por la ANDI seccional Bucaramanga y tienen como objetivo estrechar las relaciones entre ESA y sus clientes no residenciales, donde se presentan las quejas por daños o mantenimiento de alumbrado público, el reporte de daños, la instalación de lámparas y el arreglo de fallas en el alumbrado público se deben tramitar en las alcaldías municipales. El Grupo de Gestores Sociales ESA visitó el municipio de Barranca Bermeja para la expansión y socialización del proyecto Buena Energía para Todos, que se realizó en los barrios Pueblo Nuevo y Los Fundadores del Puerto Petrolero. Hacemos acompañamiento social en el antes,
de los trabajos o las obras técnicas que realiza la empresa en los sectores. Y es por esta razón que nosotros hoy en día estamos haciendo pues nuestro trabajo, dejando excelentes resultados y que la misma comunidad se ha encargado de retroalimentarnos, de decirnos que la labor social es muy importante. Lo que se hizo fue crear unas mesas de concertación en las cuales llegamos a unos acuerdos, y dentro de esos acuerdos es trabajar de la mano y día a día con este personal de la Liga de Usuarios. Ellos todos los días nos acompañan en las revisiones que nosotros realizamos y están pendientes de qué conflictos se generen con el usuario. Temas como el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, la lectura de la factura de energía y los beneficios de la energía prepago fueron explicados durante la jornada. En ESA, la Subgerencia Técnica de Energía es una de las áreas que tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en los 92 municipios de su área de influencia. La implementación del sistema ERP ha facilitado los procesos de mantenimiento que se realizan en la empresa. Además, el sistema ERP ha mejorado el desarrollo de los proyectos de expansión y la rápida conexión para los usuarios. En lo que tiene que ver con mantenimiento, la persona antes tenía que venir a nuestra área a hacer la solicitud. Generalmente se generaba un documento que tenía que ir a radicar a las ventanillas de radicación y posteriormente con ese documento ir a las ventanillas de atención al cliente para que le generaran una factura. Ahora la persona va a poder venir a nuestra área y de aquí se va allá con la factura. Un cambio significativo es para el retiro de los materiales, pues tenemos la facilidad de que las aprobaciones para el retiro ya no va a ser manual, sino es virtual. Entonces eso nos agiliza un poco el proceso nosotros para el retiro de materiales y para la autorización de cualquier actividad que se vaya a realizar en el sistema. Van a poder encontrar más organización, les va a permitir no tener que, digamos, estar paseando por diferentes dependencias de la compañía, sino en la dependencia a donde van a hacer su gestión van a encontrar la solución. El área de mantenimiento de ESA es una de las dependencias que desde el 3 de septiembre se beneficia con el sistema ERP. Los usuarios que solicitan algún requerimiento a la empresa han obtenido respuesta de forma rápida y eficaz. Cuando vine al primer día de septiembre a hacer RISA mi oficio, me dijeron ya no, el sistema cambió. Ahora toca esperar que implementen el nuevo programa y con base a eso entonces vuelven y elaboran una factura. A eso vine hoy y efectivamente Nicolás me elaboró la nueva factura, la nueva cuenta de cobro, pero ya no tengo que salir de la empresa, sino que dentro de la misma empresa me hacen la factura y con esa voy pago. Cuando las solicitudes de los usuarios son atendidas, para ESA lo más importante es contar con la información unificada para entregar soluciones rápidas y eficaces. También es importante que la información de los clientes esté ordenada y que se pueda acceder a ella fácilmente y de forma clara. Este es otro de los beneficios que ofrece el sistema ERP en las diferentes áreas administrativas de ESA. Nosotros somos como el puente. De la comunidad con la administración de la empresa, la parte técnica o los técnicos de municipio y los técnicos del área de noroeste, tenemos esa ventaja. Nosotros tenemos mucho contacto directo con el usuario, recibimos la queja directamente del usuario y la tramitamos ante la empresa. Me parece interesante que la empresa haga ese tipo de actividades en beneficio no solamente de los que trabajamos en la parte eléctrica como ingenieros o como electricistas, sino también para los mismos beneficiarios a la larga, las mismas empresas.
es un sistema que unifica y ordena la información de la empresa en un solo lugar. De esta manera se agilizan procesos y la toma de decisiones se hace de forma más rápida y segura, lo cual beneficia a los usuarios en el momento de realizar cualquier tipo de trámite. Todo lo que se hace en esa... Y todo lo que se hace en una empresa con alta responsabilidad social empresarial como esa redunda siempre en beneficio del usuario. Lo que estamos nosotros, la razón de ser de nosotros, son nuestros grupos de interés. Entre esos, el más importante, los usuarios. En el caso de un cliente que necesita un trabajo particular, cuando tenemos la disponibilidad y el proyecto aprobados, entonces se hace una visita al sitio para hacer la evaluación de qué trabajos se requieren por parte de Línea Viva. Esa visita la hago yo. Luego de la visita, nos sentamos con el cliente en la oficina y hacemos el formato con los valores, los precios de los trabajos de Línea Viva. Nicolás Díaz es uno de los profesionales de ESA que trabaja en el área de mantenimiento. Nicolás también hace parte del personal capacitado para operar el sistema ERP. Su función principal en mantenimiento es coordinar, poner en marcha y supervisar el trabajo operativo de las cuadrillas Línea Viva. El trabajo de Línea Viva consiste en el mantenimiento de redes energizadas de media tensión, haciendo pues la intervención en línea viva, en línea directa, para evitar que haya suspensiones de energía a los clientes, para mantener la continuidad del servicio. Para Nicolás lo más importante es desempeñar bien su trabajo. Él es una persona comprometida con las necesidades de la comunidad y con la labor que desarrolla. Bueno, Nicolás es la persona que está encargada ahorita de... como el asistente, la persona que nos programa los trabajos del día a día. Es una persona que es muy humano, que es un buen jefe. Nicolás es una persona responsable. Él tiene que ver mucho con los usuarios también para poder esto, dar el paso a energizar el circuito, a energizar los transformadores. Entonces, él está muy atento a eso y hace su trabajo muy bien. Nicolás hace un excelente trabajo porque él hay que estar pendiente de las cuadrillas, cómo nos va a organizar, qué trabajos debemos hacer que sale a veces en el día o en la semana. Trabajadores como Nicolás hacen parte del equipo de mantenimiento de la empresa, donde además se encuentra el talento ESA de las cuadrillas Línea Viva, que realizan los trabajos en las redes energizadas de alta tensión en todas las áreas de ESA. La importante labor de Línea Viva contribuye a disminuir los problemas en la distribución de energía y los cortes en el servicio. El trabajo de cada miembro de las cuadrillas Línea Viva es fundamental para brindar soluciones oportunas y eficaces a los usuarios. Esa es mi gente, acompañó el trabajo de una cuadrilla Línea Viva en el kilómetro 5 vía Girón. Las cuadrillas Línea Viva se encargan del mantenimiento del sistema de distribución eléctrico. Aquí conoceremos el proceso de intervención que una de las cuadrillas realiza. Se trata de un cierre de puentes de media tensión en una red energizada con 13.200 voltios. Se está haciendo cierre de puentes para conectar la acometida de un cliente nuevo. Lo cual es indispensable para yo tener energía en el transformador. Todo eso es para un proyecto privado, unas bodegas de almacenamiento. Nosotros no contamos con la grúa canasta aislada para hacer ese tipo de trabajo, luego recurrimos al electrificador de Santander para que nos hagan este tipo de trabajo. Bueno, lo primero que hacemos es llegamos al sitio, después de estar ya con el carro de estabilizadores afuera, se hace una charla de trabajo que se va a realizar y se procede a hacer el cierre de puente. Con la intervención de redes energizadas se disminuyen pérdidas en la producción, pérdidas económicas para el cliente y se aumenta la confiabilidad del servicio.
Al regreso, conoceremos la importancia del trabajo de la cuadrilla Línea Viva para la comunidad. A mí me brindaron un buen servicio y espero que sigan así. ESA se reunió con los líderes comunitarios de San Gil con el propósito de crear un espacio participativo en el que se intercambien ideas, se den a conocer los programas y proyectos de la empresa y se atiendan las necesidades de la comunidad. La comunidad ha sido muy receptiva con la información, principalmente con todo lo que tiene que ver con la parte de educación al cliente. Con el propósito de brindar herramientas en el tema de servicios públicos, de tal manera que estos grupos muy bien identificados y capacitados se conviertan en multiplicadores en lo que tiene que ver con los programas institucionales de nuestra compañía. Durante el encuentro, los participantes conocieron los planes de desarrollo que adelanta ESA, el proyecto Buena Energía para Todos y Energía Prepago. Además, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de San Gil participaron de las actividades programadas por ESA y conocieron los beneficios de contar con un servicio estable y legal de energía. ¿Dónde se presentan las quejas por daños o mantenimiento de alumbrado público? El reporte de daños, la instalación de lámparas y el arreglo de fallas en el alumbrado público se deben tramitar en las alcaldías municipales. Como parte de la celebración de los 121 años de ESA, se realizó la Sexta Muestra Empresarial, un evento anual que busca promover las iniciativas empresariales de bienes y servicios de los trabajadores ESA. Esta es una manera de reconocer ese espíritu de liderazgo que tienen nuestros trabajadores y decirles que ESA está con ellos. Es una manera de facilitar un espacio para el encuentro de nuestros compañeros, para compartir sus experiencias, por supuesto también para dinamizar su actividad económica. La muestra empresarial ESA 2012 contó con la participación de más de 200 visitantes y la organización de 32 stands que ofrecieron a los participantes productos de belleza, comida, ropa, bisutería y decoración para el hogar. Pues nos da a conocer los productos a todos los que tenemos como nuestro negocio independiente, aparte de nuestra labor. Y pues una ayuda económica para nosotros. La muestra empresarial ESA, un espacio para que los trabajadores promuevan y den a conocer sus proyectos empresariales. Para atender mejor a los usuarios y garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica, ESA organizó hace más de 20 años las cuadrillas Línea Viva, encargadas de mantener la continuidad en el servicio de energía. Parte de la labor realizada por las cuadrillas de Línea Viva está en el compromiso que tienen con la comunidad para atender y verificar de forma oportuna los requerimientos de los usuarios. Ahora es más sencillo porque tú vas al sótano y te entregan la liquidación de los puentes y ahí mismo en el sótano te generan el recibo. Antes tú tenías que ir al sótano, luego ir a la recepción, de la recepción radicar ahí, con el radicado ir a ventanilla de atención al cliente a que le generan el recibo. Un proceso que aproximadamente podía durar dos horas, tres horas, dependiendo de la cantidad de personas que habían ahí en atención al cliente. Ahora es técnicamente inmediato. Los usuarios han respondido de manera positiva. Un método práctico y sobre todo que pues el procedimiento se hace mucho más sencillo para ellos porque simplemente es entregarnos los datos y nosotros les suministramos el formato de la factura para que cancele. Yo le digo al electrificador de Santander que están haciendo unos trabajos muy buenos. A mí me brindaron un buen servicio y espero que sigan así. Adelante. El sistema ERP integra la información de la empresa y mejora la comunicación entre las dependencias de ESA. El área de mantenimiento, la subgerencia comercial, cartera y contabilidad son algunas de las dependencias de ESA que desde el 3 de septiembre desarrollan procesos y proyectos con el nuevo sistema ERP. Para la parte de cartera, va a tener la posibilidad de atender en forma personalizada a sus clientes, de hacerles una atención inmediata y entregarles una factura para que puedan cancelar el servicio al que van a acceder y poder hacer su cancelación en cualquier punto de recaudo de la empresa. Facilita los medios y la comunicación directa con quien le facilita el servicio también.
Entonces eso nos va a dar una ventaja y es que no vamos a tener cartera morosa. En cuanto al proceso contable, tener unos estados financieros por cada segmento de negocio de la empresa. Esto financieramente pues lo que va a permitir es empezar a generar validaciones o medición a través de indicadores de rentabilidad de cada uno de los segmentos. En la actualidad, las tecnologías de información juegan un papel fundamental en las estrategias de negocios, ya que la forma en cómo las empresas realizan sus procesos cambia constantemente. Los sistemas de información permiten a las empresas lograr ventajas competitivas y estandarizar procesos. A nivel nacional, nos faltaba eso. Entonces ya con esa conformamos el grupo de empresas que tienen replicado el sistema de información para el grupo, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a lograr con eso? De que todos estemos manejando un mismo lenguaje, un mismo software, ¿no es cierto? Y a la vez unas mismas prácticas. La empresa queda integrada aún más al grupo empresarial EPM. El ERP le facilitará al grupo empresarial la adopción de las normas internacionales financieras, que por ley deben estar listas o se deben empezar a implementar a partir de enero del 2013. Los ERP fortalecen la comunicación entre las áreas y facilitan el flujo oportuno de la información. Confiabilidad, estabilidad, modernización y evolución constante son algunos de los factores con los que ahora cuenta ESA gracias a la adopción de los ERP. Para el 1 de enero de 2013, todas las empresas filiales del grupo EPM deberán estar acopladas a las normas NIF. Para ESA, implementar este novedoso sistema ha permitido identificar buenas prácticas empresariales, aprender de ellas, generar un ambiente de entusiasmo y aumentar el nivel de compromiso de los colaboradores de la empresa. El compromiso de ESA es poner a disposición de los grupos de interés la oportunidad de crear colectivamente procesos que a corto, mediano y largo plazo contribuyan al desarrollo humano y garanticen la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Y el mayor valor agregado que tiene ESA es su gente. No solamente porque hayamos desarrollado, implementado y hayamos entrado en vivo a partir del 3 de septiembre con el ERP, sino que es una de las filiales que además de implantar ERP, está haciendo la implantación de manera conjunta, de manera simultánea a ERP NIF y muchos otros proyectos importantes como el proyecto de reducción y control de pérdidas, Buena Energía para Todos, el proyecto REMOS y la reorganización administrativa. Eso no para. Entonces nuestra gente, aunque tiene cualquier cantidad de trabajos respondidos y hemos logrado los resultados, una felicitación inmensa. La empresa se debe a sus trabajadores. En el próximo capítulo de ESA es mi gente, conoceremos la vida de algunos representantes del talento ESA. Trabajadores quienes gracias a su experiencia son ejemplo de constancia y disciplina en la empresa y merecedores de un gran reconocimiento. Eres esa chispa que me enseña a vivir con claridad.